Ganó Petro, Ñero, ganó Petro, ganó Petro. Están re felices. Estos están re felices acá. Exguerrillero, gonorrea. Hay momentos en la vida en los que te preguntas si estás despierto, si estás teniendo un sueño porque ese momento que atraviesas nunca lo esperaste, o por lo menos lo pensabas imposible. Del amor. Ir más odios no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Este sentimiento fue compartido por más de 22 millones de colombianos que votaron ese 19 de junio. Para unos, una pesadilla que apenas empezaría. Para otros, un sueño que era impensable en la realidad. Esta crónica está contada un poco desde los segundos para quienes empieza un sueño que es una realidad. En la época del colegio, muchas inquietudes y preguntas rondaban nuestras cabezas. Bueno, estamos en el hotel, ¿qué hotel es? ¿Bogotá? Hotel Bogotá. Hotel Bogotá, no está muy bonito. Muy normal el hotel. En este momento vamos a ir a no sé qué parte de Bogotá porque hay un foro con los candidatos presidenciales. Este es un fragmento de un video que hice en el año 2010, en las elecciones presidenciales de ese año. El cual, spoiler, y seguramente lo saben, el ganador fue Juan Manuel Santos. Petro quedó hasta el cuarto lugar, en ese momento por el partido Polo Democrático, con un total de 1.331.000 votos. Y pues nada, vamos a ir a farándula. ¿Sí? Lo que está de moda en ese momento en Colombia son los candidatos presidenciales, porque ¿cuántos días faltan para las elecciones? Estamos a 11. ¿Casi 20? Faltan 19 días para las elecciones. Así. Y hoy vamos a escuchar a todos los candidatos para definir por quién vamos a votar y cuál es la mejor propuesta para el país. Para aclarar, sí, para aclarar, los únicos candidatos confirmados han sido Vargas Lleras, Petro, el resto van a ir representantes solamente. Esos dos candidatos solamente van a ir en persona como tal. En Facebook les diremos cuál es el mejor candidato después de este video. Nos preguntábamos acerca del país, el lugar en donde vivíamos y donde habíamos nacido. También buscábamos pertenecer, ser reconocidos por un grupo y, cómo no, alimentar el ego. Pero finalmente, queríamos a nuestro país y queríamos vivir en él. Vivir en Colombia es una gran bendición. Nacer en el país de la realidad mágica es una fortuna que para otros es un infortunio. Nacer en Suiza suena grandioso, pero seguro, en las grandes ciudades de Europa la gente dice: sáquenme de Europa y llévenme a Latinoamérica. ¿Qué tal el puente sin rejas? Ah, por acá, por el viaducto, venía pasando en bicicleta y analicé que está este puente peatonal sin barandas. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Thank you.
UTP. ¡Hace mano! ¡Ush! Esos viajes en bus donde uno no sabe si va a salir vivo o no, hermano. Llego para la C, hermano. A veces es chimba cruzar el bus cuando uno lo tiene como opción, ¿sí? Que como que uno dice, nunca uso bus. Pero hoy solamente por puro desparche lo voy a usar. Así sí me gusta usar el transporte público. Igual vea quién me traigo acá. Papi, empatinetado. Varias semanas no venía a la UTP. Y es que estamos en vacaciones todavía, ¿no? En este momento no hay clases. Pero pues hoy vine a hacer una vueltica. Parciales, ¿qué? Esta gente que estudia, hermano. Bueno, todo ese papeleo para esta vuelta. Ahí sí, eso fue eso hoy. Hoy. Parcer, muchas gracias. Vale, pues muy bien. Nos vemos, estamos. Qué chimba, weón, póngale cuidado. Universidad Tecnológica Pereira hizo una convocatoria para que estudiantes de la universidad vinieran por una SIM card con internet, plan de datos hasta diciembre. Me dio por revisar el correo milagrosamente el día de hoy y hasta el día de hoy se podía venir por esa SIM card y yo me vine, fue pedo de Juan. Y listo, pa, listo, ya quedó la SIM. Pa' que vea, weón, Petro presidente y ya se ven los cambios, perros, y pilla. Internet gratis para los estudiantes. Uf, qué chimba, Petro, esa es. Hoy me vine hasta la universidad porque, como les venía contando, vine por una SIM card con un plan de datos que están dando los estudiantes de la universidad. Y bueno, pedían unos requisitos ahí, aparte de ser estudiante de la universidad, y pues yo cumplí a los requisitos, hermano. Yo no me voy a perder, yo no voy a desperdiciar eso, papá. Eso es pura plata de impuestos que nosotros pagamos. Invertido en la educación, invertido pues obviamente en las personas que estamos estudiando. Entonces, qué chimba, huevón. Eso está muy bacano. Viva Petro presidente. Les digo sinceramente que este tema de Petro en la presidencia a mí me pone a pensar muchísimo, parce. Desde que yo tengo como 16, 17 años, que es empezando, terminando la adolescencia, empezando la vida adulta, yo empecé a cuestionarme el país, empecé un poco inquieto, un poco también rebelde, y creo yo que eso viene desde mi casa, es decir, desde mi hogar, es decir, desde la crianza que me han dado papá y mamá. Tanto papá como mamá me han dado la mejor educación que yo creo que ellos han podido dar a sus hijos, lo cual pues para mí es algo con lo que estoy eternamente agradecido. A mí y a mi hermana pues nos ha tocado vivir en una familia que tiene buenas condiciones, pues por lo menos para vivir dignamente. Nuestra familia no es familia de dinero, no tenemos territorios, propiedades, empresas, nada de eso, weón. Pero obviamente pues somos una familia que desde hace mucho tiempo, desde hace años, se ha planteado pues este tema de vivir bien. Creo que a mi mamá y a mi papá le han costado bastante, y ellos ya tienen más de 50 años y les ha costado bastante tener lo que tienen el día de hoy. Y darnos la vida y el estilo de vida y lo que ellos pudieron darnos a mi hermana y a mí, creo que
creo que lo han hecho muy bien. Yo por lo menos siempre tuve la oportunidad de acceder a educación pública, por supuesto más que todo educación pública y no privada, pues personalmente siempre me gustó más la educación pública, y por lo menos entrar a esta universidad, la UTP, para mí pues ciertos momentos de mi vida como lo es hoy. Porque cuando yo salí del colegio, de un colegio público de acá en la ciudad de Pereira, pues obviamente aspiraba a ir a la universidad y aspiraba a entrar a esta universidad, la UTP. Me presenté dos veces en el ITFES, weón, para poder sacar un puntaje bueno que me permitiera entrar a esta universidad. Cuando entré, estuve pues varios años, me fui para Bogotá, muchos de ustedes ya conocen esa parte de la historia, y de nuevo volví a la ciudad de Pereira, volví a estudiar en esta universidad, a terminar la carrera pues que dejé incompleta también porque muchas cosas habían cambiado y muchas cosas han cambiado hasta el día de hoy, sobre todo lo que es en torno a la creación de contenido, lo audiovisual y más aún con la llegada y el posicionamiento definitivo de internet. Tanto así que el mismo nombre de la carrera cambió, ¿no? La carrera que yo entré a estudiar se llamaba Licenciatura en Tecnología e Informática Educativa y hoy se llama Licenciatura en Tecnología y Comunicación. Un nombre que a mí la verdad me gusta como suena, me gusta como el nuevo enfoque que se da en la carrera de la UTP porque va muy enfocado hacia lo que es la tecnología hoy día. Qué bueno que hay poca gente en la Universidad UTP, porque le digo que en otro momento, si estuviéramos en clases, esto acá estaría llena de gente, lleno de... Aprovechemos que no hay gente en la universidad. Entonces, pues yo creo que nacer en la familia que nací, en el país, en la ciudad donde nací, también me permitió encauzarme en mi vida por lo que hoy es. No solo a lo que me dedico y a lo que me gusta en la vida como profesión, sino a lo que tengo yo en la cabeza, ¿cierto? Mis principios, a lo que pienso, a lo que trato de actuar respecto a mis acciones, respecto a la vida. Es decir, tratando de ser lo más coherente posible, ¿cierto? Que lo que uno piensa sea lo que uno hace. Eso es la coherencia. Entonces, pues vea, me parece un ejemplo muy curioso lo de la SIM card con datos ilimitados en el teléfono celular, porque para algunas personas eso pueden parecer medidas medio socialistas y para otros esos pueden parecer medidas más bien de la socialdemocracia, ¿sí? O que de una política más moderna de la que pues hoy estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en otros países del mundo. María, hermano, ¿Suiza? ¿Qué es Suiza? ¿Ámsterdam? Papi, Pereira, Colombia.